Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a esta nueva edición de Proyectar en estas ediciones especiales de verano. Formato de media hora para nosotros con arquitectura y con construcción, donde repasaremos gran parte de lo que nos dejó el 2022. Un año de que lo cerramos de manera maravillosa con el Mundial ganado por la Argentina, las fiestas, los merecidos descansos que hemos podido tener estas semanas y ya estamos nuevamente para compartir historias con todos ustedes que hablan de cómo se construye en nuestra región. En estos formatos especiales de Proyectar Verano vamos a realizar una serie de programas. El de hoy tendrá que ver con el patrimonio, algo que en Proyectar nos gusta siempre darle la importancia que tiene, contar las historias de los edificios, de nuestra arquitectura construida, que también muestran cómo fue el pasado de nuestras ciudades. En el programa de hoy nos vamos a detener primero en la catedral que no fue, aquella catedral que el arquitecto Arnaldi proyectó para la ciudad de Santa Fe y que no se pudo concretar o no se pudo finalizar de construir tal como sucedió con la catedral de Paraná. Ese edificio muestra esas marcas, tiene en gran parte esa historia, un edificio muy interesante que vamos a conocer ahora en cómo está, cómo quedó, qué parte se finalizó y cuál no. Nos vamos a meter de lleno en esa rica historia de la ciudad de Santa Fe. Y también conoceremos un edificio en la ciudad de Paraná, donde hoy funciona la UCA Paraná, un edificio que tuvo que ver con algunos gobernadores entrerrianos, que luego fue hogar para que tenía que ver con la comunidad religiosa y que hoy en día es una de las casas también que tiene una arquitectura en el centro de Paraná que sorprende, sobre todo por su fachada, pero también con lugares en su interior que son dignos de reconocer. Y también vamos a detenernos en una puesta en valor, en otra casa también histórica de la ciudad de Paraná, como es las viviendas donde hoy funcionan la Biblioteca Provincial, un edificio que fue puesto en valor en 2022, una fachada que también está acorde a lo que la Alameda de la Federación, la ex Avenida Rivadavia en calle Paraná, muestra como arquitectura de época. Vamos a detenernos en cómo se puso en valor esa vivienda que también perteneció a dos gobernadores entrerrianos muy destacados. Esos temas en el especial Patrimonio de Proyectar de hoy. Las siguientes empresas e instituciones presentan Proyectar. Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción, construyendo para el desarrollo de la provincia. Nexo Aberturas, la línea más completa en aberturas de acero, aluminio y PVC. Centro de la Construcción en Seco, la construcción en seco por los especialistas. Grosteiner, arquitectura en contenedores. WP Construcciones Especiales y Steel Frame, materializamos tus sueños. Vitrex, industrialización del vidrio, distribuidor oficial Basa y Blindex, integrantes de la red Ecoglass. Banco de Entre Ríos, acá para vos. Y en esta primera parte del especial Patrimonio de Proyectar vamos a conocer la historia de la catedral que no fue en la ciudad de Santa Fe. El padre José María Soria, párroco de la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús, ahí ubicada en calle 4 de Enero, nos va a contar qué historia tiene este edificio, una catedral que muestra dos caras, una por cada una de las calles. La que no fue la iglesia principal estaba proyectada sobre la plaza y quedaron ahí estas especies de ruinas, que en verdad no son ruinas, sino una iglesia a medio construir, que tiene una personalidad muy especial, marcada por sus grandes columnas, por su ladrillo visto y también porque cuenta la historia de cómo se construyó o cómo se proyectó también la Catedral de Paraná. Una iglesia de fines del siglo XIX que con los avatares de principios del siglo XX, Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión de los años 30 y las distintas cuestiones que atravesó no solo la Argentina, que vivió su época de oro, sino también el mundo, cuenta por qué no se finalizó esta gran catedral que iba a tener la ciudad de Santa Fe. El padre Soria nos cuenta la historia de la catedral que no fue aquel edificio proyectado por el arquitecto Juan Bautista Arnaldi. Cuando nace la diócesis ya nace el proyecto de tener una catedral.
funciona actualmente la catedral en la iglesia matriz de Santa Fe. Y entonces allá por el 1897 se inaugura este proyecto de hacer la catedral nueva, como la conocen los santafesinos a este lugar. Este proyecto se empieza a hacer a principios del siglo XIX y solamente, digamos, se construye una cuarta parte, que es lo que actualmente empezó siendo la parroquia San José y después se cambió a Sagrado Corazón de Jesús, que tenemos entrada por 4 de enero, o sea, del otro lado de la manzana, digamos, en lo que sería la parte de atrás de este edificio, es lo que está. Digamos, es un edificio que empezó a realizarse por distintas razones, quedó a medio construir. Es el que comentábamos mientras charlábamos, ¿no es cierto? Este es una obra de la Argentina de la época del Teatro Colón y de la época de la Catedral de Paraná, de la Catedral de Rosario. En aquel momento era iglesia matriz en Rosario, no era catedral todavía. Rosario se desprende más tarde de la diócesis de Santa Fe. Es de la época de la iglesia matriz de La Rioja. También son todos proyectos que hace el arquitecto Arnaldi. Y la iglesia del convento de Santo Domingo aquí también, digamos, es una de las obras que nos muestra también el potencial que tenía, no solo en la capacidad constructiva, digamos, de nuestro país, sino también de la capacidad económica que tenía, ¿no? O sea, estas ciudades eran bastante pequeñas comparado con lo que son ahora, sin embargo tenían estos sueños grandes, ¿no? Creo que de las obras de Arnaldi, de las que no se lleva a cabo, es esta, que es la que queda medio inconclusa, pero sí, digamos, o sea, este edificio lo podemos asemejar mucho, digamos, en tamaño, en dimensiones a lo que es la Catedral de Paraná hoy en día. Y esta iglesia también encierra ciertos mitos en cuanto a su construcción. Y ahora nos vamos a detener justamente en eso, en cómo se relaciona en ese sentido también con los mitos que hay en relación a la Catedral de Paraná, al monumento del San Pedro en su frente, y también a qué se pudo llegar a construir y qué no del proyecto del arquitecto Arnaldi. Ese es todo un tema, digamos, porque entre el mito de que la iglesia la mantiene el Estado y que, digamos, los feligreses realmente somos menos también, digamos, o sea, hay muchos planteos en tanto, o sea, siempre, digamos, desde afuera se imagina, digamos, esto como un lugar que se pueda construir, que se pueda terminar. Obviamente que la manera de construir de este siglo XXI es muy distinta a la del principio del siglo XX. Se podría facilitar mucho la construcción en cuanto a trabajar con estructuras menos pesadas, digamos, con otro tipo de estructuras que sea más fácil de montar. Pero no obstante, sigue este desafío de cómo integrar lo antiguo con lo moderno, de cómo aprovechar más el tema de la luminosidad, de la luz. ¿Sí? Hace poco, de la Cátedra de Mantenimiento del Patrimonio Cultural de la Universidad, habían hecho un laboratorio con los alumnos que estuvo muy interesante. Sobre todo un proyecto muy lindo que creaba como varias cúpulas, medio extrañas, ¿no? Eran muy elípticas. Y la torre principal de una era la torre de la cúpula del agradecimiento. Y me pareció muy lindo eso porque la esencia de un lugar de culto es ese, ¿no? O sea, es reunirnos a agradecer a Dios el don de la vida, el don de este planeta que habitamos, el don de esta familia humana a la cual pertenecemos. Pero, digamos, el idea es un montón para aprovechar el espacio, pero siempre teniendo que ver este tema del mantenimiento, de la relación entre lo público y lo privado, para ver cómo se puede gestionar, así que es un desafío interesante para trabajar. Hubo, y digamos, allá por el 2011, una idea, digamos, de terminar el edificio, y se abrió un concurso también, si bien también por las situaciones de la Argentina, en este vaivén de economías y de incertidumbre que a veces tenemos, es difícil proyectarse en años. Pero es un desafío que tenemos, digamos, porque realmente que es un espacio muy importante en el corazón de la ciudad, que sería muy bueno que se reutilice, ¿no?
Así que ya sea para el culto como para otro tipo de actividades. Por ejemplo, solemos hacer misas aquí afuera. ¿Sí? En la pandemia nos vino muy bien el espacio porque como no se podía tener mucha gente en ambientes cerrados, en algunas ocasiones se utilizó este espacio para hacer las celebraciones litúrgicas aquí afuera. Así que, digamos, la idea es pensar, digamos, algo que sea, que se pueda usar no solo para lo cultural, sino también para el encuentro de los ciudadanos, de las actividades que también se puedan hacer a nivel cultural, que realmente brinda un marco muy lindo, y digamos, o sea, si bien, o sea, como te decía, digamos, es un espacio que abre mucho la imaginación a muchas cosas, ¿no? Con el cielo abierto, con las paredes que nos hacen pensar en misiones, con las columnas blancas que nos hacen pensar en un ambiente más clásico, así que realmente que es muy lindo. Y hablando con algunos amigos también, viste, o sea, la forma que le quedó la iglesia también nos recuerda a algunas iglesias romanas, también de Santa Andrea de la Valle, algunas cosas así que son también bastante sobrias, pero con columnas y con alturas grandes. O sea, es para que la imaginación juegue un poco. Así que es como una especie de micromundo aquí, digamos, en el corazón de Santa Fe. Hacemos una tanda muy pequeña en este especial patrimonio que tenemos hoy en Proyectar. Grossteiner es sofisticación y calidad, es practicidad y sustentabilidad, es modernidad. Grossteiner es tu espacio portable, vivienda premium, agro, office, gastronomía, turismo, quincho y multiespacio, proyectos hechos a medida y completamente equipados. Grossteiner, arquitectura en contenedores. Centro de la Construcción en Seco, cielos rasos, tabiques, revestimientos, steel framing. La construcción en seco por los especialistas. Encontranos en www.construsecoweb.com. WP Construcciones Especiales y Steel Frame. Materializamos tus sueños. Ingeniería, cálculo estructural, arquitectura y diseño, ejecución y dirección de obras nuevas, reformas o ampliaciones, eficiencia, rapidez y confort para las nuevas formas de habitar. Y en este segundo bloque del especial Patrimonio de Proyectar vamos a la ciudad de Paraná y vamos a hablar con el arquitecto Marcelo Olmos sobre un edificio de 1927, una gran casona que se construyó en un lugar con mucha historia para la ciudad de Paraná. En este caso el arquitecto José Serrano va a terminar de darle configuración al edificio del Sagrado Corazón. Hoy funciona la UCA Paraná, un edificio que tiene una iglesia en su interior que se destaca no solo por sus fachadas, sino también por distintos espacios que tiene en todo su interior. El arquitecto Marcelo Olmos nos va a contar la historia de este hermoso edificio en el centro de Paraná. Estamos en el
el edificio de que popularmente se conocía como el Sagrado Corazón. Este, es un edificio edificado en el año 1927 por el arquitecto José Serrano. José Serrano es el primer arquitecto, no nació en Paraná, pero se crió en Paraná, que trabajó desde Paraná. O sea, un desconocido para el Colegio de Arquitectos, pero bueno, es bueno que se vayan enterando. Bueno, José Serrano nació en Málaga en 1888, vino a Paraná siendo muy chiquito, 4 años, con su familia. Eran unos inmigrantes que eligen venir a Paraná porque habían sentido que había una gran escuela formadora de maestros y vienen a educar sus hijos a Paraná. Bueno, José Serrano es uno de sus hijos y el otro hijo, otro de sus hijos, es Antonio Serrano, el del Museo Serrano. O sea, vaya educación que recibieron los dos. Bueno, José Serrano recibe el encargo de este edificio de parte de Micaela Palma de Comaleras. Micaela Palma de Comaleras era una señora que provenía de una familia muy rica, los Palma, casada con Esteban Comaleras Crespo Candiotti, más rico que ella, había heredado de los Crespo y los Candiotti enormes extensiones de terreno, ella quedó viuda y decide construir en memoria de su esposo este edificio, que está en el terreno donde se encontraba, digamos, la casa del gobernador Febre. ¿Cómo lo plantea Serrano? Serrano lo plantea, ya estamos en una época donde existían cambios muy grandes en el planteo arquitectónico, o sea, edificios más compactos, circulaciones más fáciles, más cercanas, pero digamos, tiene que crear un pensionado para señoritas que vengan a estudiar a Paraná, y será el fin, y lo plantea alrededor de este enorme patio con 2 pisos y una estructura en el segundo. Una estructura en el segundo, digamos, bastante amplia. Tenía una salida por calle Santa Fe, donde había 2 casas gemelas, una para el personal que se encargaba del complejo, otra para retiros espirituales. Lo que plantea, y es muy interesante, es muy sobrio el edificio, porque es un edificio dedicado a la educación. El vestíbulo es interesante con su escalera y ese ojo de buey que se puede ver desde arriba, los vitró. Y la capilla que se inaugura en el año 29. La capilla tiene la curiosidad que debajo del altar está la cripta donde está Micaela y su marido enterrados. Y ahora nos detenemos en 2 cuestiones centrales de este edificio: la fachada y sus simbologías, y también los vitró que tiene la capilla en su interior. Distintos aspectos arquitectónicos que distinguen a este edificio. Lo más bello del edificio es su fachada. La fachada es planteada, tiene, si uno, digamos, es observador o ha tenido la suerte de viajar, tiene un aire vienés, centroeuropeo, con esas columnas monumentales, ¿no es cierto?, con ese plano dividido en 3 módulos que las columnas acentúan, con las guardapolvo de las ventanas con esos frontis quebrados, y sobre la fachada principal un doble frontis quebrado, ¿no es cierto?, y en la torre, esa pequeña torreta bulbosa, ¿no es cierto?, que acentúa aún más ese aire centroeuropeo. Serrano lo plantea, digamos, con muy buen criterio, o sea, el criterio de una fachada sobre una calle urbana de tránsito, a pesar de que para nada el tránsito sería no sería tan intenso como hoy, pero de tránsito, una fachada que posiblemente en el futuro enfrente tendría otras de similares alturas. En eso Serrano es impecable, es un arquitecto muy bien formado, estudió en Buenos Aires, es autor de la casa vecina de acá, que era la casa del senador Eguiguren, es autor del local que está en San Martín y 25 de junio, es autor de también la residencia Rosenbrock en Santa Fe y Alameda. O sea, esto nos da una idea de la habilidad del manejo que tenía Serrano, porque entre Rosenbrock, estilo Art Deco, y esta fachada de un sobrio barroco vienés, hay un conocimiento muy sólido de su parte.
Es autor también de la casa de Micaela Palma, que está al lado de la Capilla del Huerto. Es autor de la Municipalidad de Diamante. Intervino en la Iglesia del Carmen, que había sido proyectada por otro arquitecto de apellido Roca. O sea, nos muestra una versatilidad en el primer profesional que se instala y vive en Paraná. Porque hay obra de otros, como la biblioteca y otros sitios, que son profesionales porteños, que venían, planteaban las fachadas, planteaban los edificios y la obra quedaba en manos de constructores locales. Pausa y ya seguimos con más patrimonio en este especial de Proyectar. Renovamos el home banking de Banco Entre Ríos y ahora es mucho más ágil, simple y práctico. Pagar tus compras es más ágil, simple y práctico. Pedir un préstamo es ágil, simple y práctico. Así es el nuevo home banking de Banco Entre Ríos. Ágil, simple y práctico. BancoEntreRíos.com.ar. Grosteiner es sofisticación y calidad. Es practicidad y sustentabilidad. Es modernidad. Grosteiner es tu espacio portable. Vivienda premium, agro, office, gastronomía, turismo, quincho y multiespacio. Proyectos hechos a medida y completamente equipados. Grosteiner, arquitectura en contenedores. Best. Venta de materiales eléctricos. Ingeniería para obras de media y baja tensión. Armado de tableros. Automatizaciones. Best. Distribuidor oficial de Schneider Electric, Conex 2, Steck, Phoenix Contact, Finder y Tecnobox. Y en esta segunda parte del especial Patrimonio de Proyectar, nos vamos a detener en una historia de una vivienda de la ciudad de Paraná que también tiene que ver mucho con exgobernadores. Son las casas de los gobernadores Febre y Antelo, ubicadas en Alameda de la Federación, enfrente a Plaza Carbó, que también tienen una historia muy particular y una arquitectura muy especial. Se impone su fachada, se puede observar desde lo que es todo el conjunto arquitectónico de Alameda de la Federación, unas fachadas de época con grandes aberturas y también un estilo muy particular. El arquitecto Rubén Castelo nos va a contar en qué consistió la puesta en valor de estas fachadas que se realizó en el 2022 y que realmente le dan la importancia y la jerarquía que estos inmuebles tienen para la historia de la ciudad de Paraná. El proyecto que se ejecutó finalmente forma parte de un proyecto de restauración y puesta en valor y refuncionalización más integral de la biblioteca, que incluía archivos, salas de lectura y depósitos dentro de estos establecimientos, como la biblioteca o como los museos. Los depósitos son tan o más importantes que los espacios utilizables. En esta etapa se ejecutó la estabilización de fachada, la restauración de cubiertas, de todas las cubiertas, inclinadas y planas, los sanitarios y la pintura y restauración del lucernario sobre la sala de lectura actual. Se realizaron estabilizaciones generales, estabilización de molduras, trabajos en aberturas, la restauración de aberturas, ya sea de madera, de ingreso,
porque hay que contar también que donde está ubicada hoy la biblioteca provincial era lo que se conocía en su momento como la Casa de los Gobernadores. Eran tres propiedades que se unieron y entonces aparecen, se dejaron actualmente, se dejaron lo que eran los ingresos a la casa. Estas aberturas estaban en un estado bastante preocupante y se restauraron hasta llegar a lo que vemos hoy. O sea, el trabajo que se ha realizado de restauración es muy importante porque habla del cuidado que ponemos en todo este tipo de proyectos. La estabilización de fachada incluye la recuperación de molduras, la recuperación del zócalo de mármol y de los antepechos, la restauración de las rejas y de las persianas que contaba, y la pintura. En este caso utilizamos como la casa estaba terminada con pintura sobre revoque común, utilizamos nuevas tecnologías y le incluimos un revoque plástico que es, si bien no es de época, lo que nos transmite la utilización de este producto es muy bajo mantenimiento y una protección prolongada a la acción climática, que es muy importante en este tipo de mamposterías de tanto tiempo. También se incluyó la restauración y la inclusión de nuevas tecnologías, de nueva vereda, con la inclusión de la señalización para personas no videntes. Las siguientes empresas e instituciones presentan Proyectar. Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción, construyendo para el desarrollo de la provincia. Nexo Aberturas, la línea más completa en aberturas de acero, aluminio y PVC. Centro de la Construcción en Seco, la construcción en seco por los especialistas. Grosteiner, arquitectura en contenedores. WP Construcciones Especiales y Steel Frame, materializamos tus sueños. Vitrex, industrialización del vidrio, distribuidor oficial Basa y Blindex, integrantes de la red Ecoglass. Banco de Entre Ríos, acá para vos. Y así terminamos este especial patrimonio del día de hoy. Agradecemos como siempre que estén ahí del otro lado y nosotros nos reencontramos la semana que viene en este mismo espacio con otro especial de verano de Proyectar. Gracias por estar ahí. Nos vemos la semana que viene.